Bueno, pues esta mañana tenía revisión con el traumatólogo. Estamos a expensas de que nos digan algo. Y bueno, yo creo que mañana sabremos un poquito más, si puede probar, si puede ver qué posibilidades, sobre todo, hay de que pueda llegar, ¿no? No sé si la respuesta mañana será la misma que hoy, ¿no? A día de hoy todavía no ha podido hacer nada con nosotros, sigue con el brazo en cabestrillo. Vamos a ver qué posibilidades hay. Y yo creo que mañana, en el entrenamiento de la mañana, pues probaremos y decidiremos si puede ayudarnos o no. Sí, tiene que ver con la inflamación, tiene que ver con el dolor, sobre todo. Y bueno, la evolución estos días, bueno, no ha sido fantástica. Pero bueno, teniendo en cuenta quién es, y somos optimistas de que pueda hacerlo. Pero realmente es especular. Hasta que mañana no se pueda probar, pues no sabremos nada. No, todos los demás con normalidad. Sí, ni Jana. Sí, seguro. Yo creo que, bueno, como llevan haciendo toda la temporada, han ido reservando jugadores. Ayer han reservado dos jugadores que son muy importantes para ellos, como Sadiel y Jana, o por lo menos eso que dicen las estadísticas. Yo me puedo poner la piel de Ivón, lógicamente. Y seguramente, bueno, pues estén contra nosotros, ¿no? Habrán optado por darles descanso y mañana sabremos quiénes forman, bueno, pues el 12 de partida, ¿no? Digamos. Una gran temporada, sin duda. Y bueno, pues han quedado octavos al final de la primera vuelta, lo que en otras circunstancias pues les hubiera llevado a disputar, ¿no? La Copa del Rey. Yo creo que la temporada del equipo murciano es fenomenal. Sí. Nada, sin duda. Y es una buena noticia para todos los que le tenemos aprecio, que se haya recuperado de su lesión, sobre todo en estas temporadas que están siendo, bueno, pues con una frecuencia altísima, ¿no? De jugadores lesionados, ¿no? Pues la vuelta a Antelo, desde el punto de vista personal, pues es una alegría. Y bueno, ojalá no esté fantástico, ¿no? Contra nosotros, si es que juega. Marcos de Lía, Soco, sí, Benítez. Sí. Sí, ayer fue el máximo anotador del equipo murciano. Es la continuidad en todos los grupos siempre es buena, ¿no? Porque al final se crean sinergias, se crean relaciones, se crean cosas entre los jugadores que pasan de año en año, ¿no? Al margen de quién sea o no sea el entrenador, yo creo que siempre es bueno, ¿no? El ser capaz de mantener un bloque, y eso yo creo que lo ha conseguido Murcia, ¿no? No solo un bloque, sino también una filosofía de juego. Es un equipo muy, 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 muy aguerrido, muy físico, que nunca se despega de los partidos. Da igual que vayan abajo o arriba, siempre tienen un nivel de intensidad muy alto, un equipo de guerreros. Bueno, pues ahí está Hanna, ahí está Olesson, ¿no? Que es un super jugador, ¿no? Y bueno, pues incorporaron a Alex Urtasun debido a la baja de Antelo que hablamos, que sigue en el equipo. Yo creo Lukovic, que también es una perla de jugador, un jugador que tiene un futuro esplendoroso, pero que ya es una realidad. Yo creo que han completado muy bien ese grupo que ya tenían con piezas de equipo importante, ¿no? Para un jugador como Olesson no está al alcance de cualquiera. Pero creo que además Ivón ha conseguido que sea un colectivo, ¿no? Donde hay individualidades, como todos los equipos que destacan, pero que en el esfuerzo defensivo y en la solidaridad ofensiva son un bloque. Sí,
Yo creo que el mejor ejemplo es el partido de Málaga, ¿no? El último partido de Liga, donde entran pues 20 abajo en el último cuarto y siguen remando, no se dejan ir, llegan a poner 8 puntos. Es un equipo que además tiene mucha calidad individual en sus jugadores, pero como te decía, como colectivo, es un equipo que siempre trabaja, que siempre lucha, que siempre pelea, que en lo físico siempre dan sobresaliente, que te exige mucho en aquellas cosas que no tienen que ver con la táctica, ¿no? Que son siempre importantes, el uno contra uno, el rebote defensivo, el balance. En eso son un equipo que hace un despliegue enorme en cada partido. Vale, que son rivales diferentes, ¿no? Que por nombre no, y por mirando la tabla tampoco, pero que va a exigir como, o sea, como el día de Valencia, desde el salto inicial con una energía tremenda para... Sí, ojalá tengamos ese acierto, ¿no? Pero sí, nos va a exigir. En el partido de la primera vuelta es un claro ejemplo donde... durante muchísimas fases del partido consiguieron sacarnos, ¿no? de nuestra forma de juego y defensivamente nos frenaron muy bien, ¿no? Es un partido del que tenemos que aprender. ¿A priori igualado, como es allí? Pues no lo sé, yo nunca soy capaz de hacer ese tipo de valoraciones, ¿no? No sé cómo va a discurrir, lo que sí sé seguro es que la exigencia física va a ser enorme. Sí, bueno, Benji. Bueno, pues no, nuestra idea es trabajar la semana que viene como una semana normal, sobre todo teniendo en cuenta que vamos a estar muchas semanas sin competir. Y la semana de las ventanas trabajaremos hasta la mitad de semana y hacia el final de la semana pues haremos el descanso que normalmente hacíamos en la semana de la Copa. Eso es a priori el plan inicial. Concretaremos las fechas y la planificación en los próximos días. Vale, pues ahora sí, finalizamos.